saludos y gracias por sintonizarnos en un nuevo combate de la Caribbean International Combat Zone. Hoy, desde el Centro de Convenciones de Puerto Rico, trayéndoles un combate de primera, un combate directamente con dos competidores de Bayamón. Tendremos del casco rojo compitiendo a Bayamón y del casco azul compitiendo a Bayamón. Estos competidores vienen a competir en el deporte de las artes marciales mixtas, nivel 1. Recuerden que dentro del deporte de la modalidad federativa tenemos tres niveles, nivel 1, nivel 2 y nivel 3, donde los niveles lo que cambian es la cantidad de rounds. Nivel 1 tiene un round, nivel 2 tiene dos rounds, nivel 3 tiene tres rounds. Y recuerden que ellos están compitiendo con el reglamento que determina que las puntuaciones son patadas a la cara un punto, tiradas son dos puntos y sumisiones son seis puntos. Todo agarre al cuello que no sea defendido de manera inteligente serán 6 puntos. El árbitro rápidamente está llamando a todos los jueces para que se preparen para llamarse a la acción para poder tirar este combate, que hoy lo traemos directamente desde el Centro de Convenciones de Puerto Rico. Y estamos preparados para entrar en la acción. Y empieza el combate. Y los competidores empiezan a estudiarse. Entran con striking. Parece que esto va a ser striking. Patada al cuerpo. Tremenda patada al cuerpo. Empiezan con intercambios de jab. Otra patada a la cara. Tremendo. Estos competidores vinieron a hacer striking hoy. Aparentemente vemos mucho jab, mucho llaveo, mucha patada a la cara. Y vuelven, buscan un clinch. Gancho. Buscan un clinch. Vuelven y se separan. Otra vez gancho. Tenemos un competidor que aparentemente ha perdido uno de los protectores, o veremos que el árbitro en cualquier momento detiene el combate para bregar con ese protector. Tremendo intercambio de golpes, mucho llaveo, muchos golpes al cuerpo. Eso es lo que le decía. Si el árbitro rápidamente ve que algún protector se libera, él rápidamente detiene el combate, se corrige el problema y se llama a la acción de nuevo. Y vuelven los competidores a intercambiar golpes, rodilla al cuerpo del casco rojo. Patada bonita, pero la recibe con un contra jab al cuerpo y uno a la cara. Tremenda patada, otra vez. Estos competidores están haciendo un despliegue de mucho estando. Mucho castigo, miren cómo esa patada entra a la cara. Tremenda patada. Y esos ganchos son terribles. Azul tiene que salir y buscar aire porque aparentemente los ganchos lo estaban maltratando. Vuelven los competidores, están estudiando. Tira patada, tira ganchos. Esos ganchos de rojo aparentemente tienen mucha fuerza, hacen que Azul tenga que moverse y buscar estrategias. Intercambio de nuevo, fuerte el intercambio. Y patada giratoria, pero era un fake realmente. Después la combinó con otra patada. Patada al área de los glúteos. Tremendo. Estos leg kicks y estas patadas están increíbles. Los competidores están haciendo un despliegue de estando. Aparentemente no quieren ir al piso. Y lo agarran y hablando del piso. Mira cómo lo lleva al suelo. Le hizo un double leg y lo lleva al suelo. Ahora veremos si puede capitalizar la posición, si puede hacer algún tipo de ground and pound o aplicar castigo a su competidor. Ahora mismo dominando el competidor azul, está dominando a rojo. Esto no le conviene a rojo porque la pelea estaba bien cerrada. Esto le puede dar la ventaja al competidor de azul y terminar dándole el combate. ¡Oh, ha revertido la posición! Ahora es azul quien está en la parte de abajo de la guardia. Veremos qué pasa. Pero lo va a dejar parar. Y lo deja parar. Tremendo combate. En ese intercambio el beneficio fue para Azul. Pero los jueces serán los que determinen quién sale victorioso de este combate. Pero tremendo. Y se acaba el tiempo. Solo jueces tendrán que determinar quién es el victorioso.
Y aparentemente sí, es así. Decisión unánime, ha ganado Azul. Felicidades para Bayamón. Se ha llevado la presea de oro de la Caribbean International Combat Zone. Felicidades, la medalla de oro más deseada por todos los competidores de artes marciales mixtas de Puerto Rico. Felicidades para Bayamón.